Un día como hoy, hace 50 años, caían estas bombas sobre la Casa de Gobierno de Chile, el Palacio de la Moneda. Y empezaba una dictadura no solo sangrienta, sino refundacional para Chile, la dictadura de Augusto Pinochet. Este que suena de fondo es Víctor Jara con la canción que nunca pudo grabar porque la escribió unos minutos antes de ser asesinado en el Estadio Nacional. La publicaron esta semana un grupo de chilenos especialistas en arte y en inteligencia artificial. Solo aquí 10.000 manos siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad con hambre, frío, pánico y dolor. Víctor Jara fue el emblema de presión moral, terror y locura. El emblema de la represión que desató Pinochet apenas derrocó a Allende en ese golpe especialmente encarnizado, especialmente sangriento. Con ese sonido, con el sonido de las bombas, que ahora vas a escuchar de vuelta, empieza la batalla de Chile, de Patricio Guzmán. La batalla de Chile es un documental indispensable, una historia caliente, candente, llena de testimonios del momento. De un prócer, un tipo que tiene 82 pirulos ahora, que sigue sacando películas. La última la sacó ahora sobre las protestas de 2019. Y lo particular del proceso que terminó en ese golpe de hace 50 años era lo democrático. Lo particular de Salvador Allende, de Chicho, como le decían, eran sus convicciones profundamente democráticas. La vía chilena al socialismo era pacífica. Empanadas y vino, decían ellos. Y, por supuesto, tenía Allende el respaldo de la izquierda más combativa de su país. Por eso, muchos de los que lo votaban, votaban al PC, votaban la revolución socialista. Y unos meses después de asumir Allende, el filósofo y escritor francés Régis Debray, que estuvo con el Che Guevara en Bolivia desde mediados de los años 60 y después fue parte del Consejo de Estado de François Mitterrand en Francia, del socialismo más moderado, lo fue a entrevistar a Allende y le dijo: ¿qué es una revolución? Es la sustitución del poder de una clase por otra. Revolución es destrucción del aparato del Estado, reemplazo de un poder por otro. Y acá no pasó nada de eso, le dice el francés a Allende. ¿Dónde estamos? Acá sigue intacta la democracia burguesa. Usted tiene solamente el poder ejecutivo. ¿Cómo van a conquistar el poder? Y Allende le dijo que primero había que hacer transformaciones profundas en áreas en las cuales Chile estaba muy atrasado. En especial en la economía, que estaba muy concentrada. Estados Unidos tenía los principales resortes de la minería y de las telecomunicaciones, que eran en ese momento los dos lugares más dinámicos de la economía chilena. Y decía Allende, había que nacionalizar esos bienes, esos medios de producción. ¿Para qué? Para mejorar la vida del pueblo. Ya vamos a llegar ahí, le dijo Allende a Debray, hablando del poder total. Pero Debray se adelantó al conflicto de las dos almas de la Unidad Popular, porque sabía que era inevitable esa confrontación, tomar o no el poder. Estaba en tensión si eso era una verdadera revolución o un programa reformista, un programa popular que abría espacios relevantes para construir un socialismo que no oprimiera, que no encarcelara, que no torturara, que no asesinara a los que pensaban distinto, como sí pasaba en los socialismos realmente existentes en esa época, con los estalinismos detrás de la cortina de hierro. Y Allende estaba más con esa segunda alternativa,
con un socialismo democrático. Si bien, insisto, hablaba de la revolución y hacía soñar con la revolución. La entrevista de Debré está reproducida en un libro que se llama Conversación con Allende, que se editó en el 71, ahí en Caliente, sobre el mismo proceso, y que se convirtió en un documento histórico sobre el socialismo, sobre el poder, sobre la cuestión de cómo cambiar el mundo. Y para muchos la convicción democrática de Allende era hasta ingenua en un punto, porque hoy sabemos que Estados Unidos invirtió millones de dólares en derrocarlo, que Nixon y Henry Kissinger corrieron a su embajador en Santiago porque no quería incidir tan abiertamente en el proceso chileno. Un informe de 1975 del Senado de Estados Unidos confirmó que Washington mandó 8 millones de dólares para financiar acciones encubiertas entre 1970 y el golpe, o sea, durante todo el gobierno de Allende, y que le prestaron apoyo logístico a las medidas de protesta que hacían en su contra. Por ejemplo, la huelga de los mineros, de unos mineros, no me acuerdo si se llamaba el Tabacal, una huelga muy pequeña, pero que fue amplificada por la derecha para mostrar que Allende estaba perdiendo su apoyo, o la huelga de los transportistas al final, que le termina medio sellando el boleto. Pero la oposición al principio apostó a hacerlo destituir. Hubo intentos de juicio político, varios candidatos que quisieron ganarle y así meterle el juicio político. Escuchá cómo lo recoge Patricio Guzmán en ese documental del que te hablo, La batalla por Chile, antes de una elección intermedia que hay a principios del 73. Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo, porque tiene destruido, molido, y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo, comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Tira el maldito sean al final, ¿viste? Como si no hubiera dicho ya todo antes. Bueno, eso es una señora a la que graba el documentalista en esas marchas contra Allende de la derecha. Pero en las elecciones esas de 1973, gana Allende. Entonces, ya no lo podían sacar por el juicio político ni con la oposición amenazándole con una... nada, con formar otro gobierno o lo que sea. Ya está, había ganado las intermedias también. Entonces ahí empezó el golpismo más abierto. Hay un documental que me recomendó mi amigo Claudio Mardones, que es de familia chilena, que es El diario de Agustín. El diario de Agustín es un documental sobre cómo el Mercurio participó en las confabulaciones previas al golpe. Está probado que Estados Unidos le entregó $1.5 millones a los dueños del diario El Mercurio para que formaran parte de ese clima previo al golpe. Pero no fue solo eso. Como el gobierno de Allende había fijado precios máximos para los alimentos básicos, para que la gente se los pudiera comprar, para que llegara el obrero a cubrir la canasta, empezó a haber acaparamiento, empezó a haber desabastecimiento porque había comerciantes, sobre todo grandes, que acaparaban para que no se pudiera vender, para que no hubiera. Y en algunos casos no lo hacían solo por una cuestión económica, lo hacían como un lockout político para que se cayera el gobierno de Allende. Escuchá esta crónica de la tele de aquel momento sobre uno de esos acaparamientos. Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad vecinal número 8 de la séptima comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades. Claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector. Claro, cuando encontraban uno de estos lugares donde acaparaba la gran burguesía o sectores que lo querían derrocar a Allende, lo que hacían era venderlo al precio que establecía el precio máximo.
Y a los huelguistas del cobre, estos que estaban en su contra, a los que recibían en la universidad donde iban los hijos de los ricos, les cantaban Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, Allende les dice, ustedes son la fuerza que más necesita este gobierno, son los que generan los dólares. Ustedes son privilegiados porque ganan más que el promedio. No formen parte de la fuerza que quiere perjudicar a sus compañeros a trabajadores también. Y, sin embargo, ese desabastecimiento empezó a generar, obviamente, un clima irrespirable. Allende fue de crisis en crisis. Cuando se revisita, por ejemplo, el momento en el que llegan los miembros de organizaciones armadas argentinos después de escaparse del penal de Rawson, que agarran el avión entre Leu y se van, algunos no llegan. Es conocida la historia de cómo los asesinan después a los presos de Trelew. Pero cuando llegan es un quilombo para Allende. Como los asesinan a los compañeros de los que llegan, Allende fácilmente le permite a los otros irse a Cuba. Pero hasta que se supo que los asesinaron, Allende no tenía mucho que hacer con esa gente. Era gente que llegaba con un avión secuestrado, con armas, a su país. Y el ala izquierda de su gobierno quería que él los bancara. Pero él a la vez decía, che, el presidente soy yo, no puede pasar esto. Este es un país democrático todavía. Bueno, el gobierno de Allende fue torpedeado y torpedeado una y otra vez con eso, con lo otro, con que fue Fidel Castro. Pero siguió con el apoyo del pueblo hasta último momento. Hasta el momento en el que sonaron esas bombas con las que abríamos este cachito de programa. Y en el que la Junta Militar lee una proclama donde lo intima a entregar inmediatamente el poder a Carabineros y al ejército. Y dice esto que me pareció interesante para compartir, para que ustedes vean el grado de bronca que tenían los que derrocaron a Allende. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Tercero, los trabajadores de Chile pueden tener la seguridad que las conquistas económicas y sociales que han alcanzado hasta la fecha no sufrirán modificaciones en lo fundamental. Cuarto, la prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la unidad popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Quinto, el pueblo de Santiago debe permanecer en sus casas a fin de evitar víctimas inocentes. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante y jefe del ejército. Pinochet puso en marcha una dictadura infinita, 17 años, loco, hasta el año 90 estuvo Pinochet. Desde el 73 hasta el 90. Una dictadura en la que hubo asesinados, hubo desaparecidos, pero en la que sobre todo hubo exiliados. Fue masivo el exilio de chilenos en todo el mundo, más de 200.000 que se fueron, muchos más de los que se fueron de acá de la Argentina, justamente por lo largo que fue ese proceso. La ferocidad de ese bombardeo, el bombardeo que escuchábamos al principio, que es solamente parangonable al del 55 acá en la Plaza de Mayo. Hubo otros golpes de Estado en América Latina, pero que se bombardeara con ese encarnizamiento, con esa bronca, la plaza central de una ciudad capital y que murieran inocentes, bueno, en pocos casos. Aspectos especialmente crueles de la dictadura de Pinochet, sobre los cuales me llamó la atención nuestro canciller Santi Juncal, las cárceles de niños, que ahora se está desclasificando cómo llevaban a los nenes de la calle, los que vendían en la calle, los que eran pobres o enganchaban sin su familia, y les arruinaban la vida para siempre, porque los metían ahí y los
institucionalizaban con una crueldad especialmente férrea. Y la resistencia posterior, ¿no? Que fue muy grosa. Hubo un atentado fallido contra Pinochet. Estuvo la acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la resistencia armada, una operación internacionalista para intentar armar al pueblo y derrocar a Pinochet. Un apagón en el 86, apagón nacional que empujaron los que resistían. Pero ahora, a los 50 años, surge súper nítido aquel 11 de septiembre como algo más que el principio de una dictadura. Lo que empezó hace 50 años fue el proyecto político neoliberal. Fue el Big Bang de esa idea que hoy tenemos tan presente, la de los Chicago Boys, la del el Chile hipercapitalista que formatearon los tipos que les enseñaron economía a los economistas de Javier Milei. Esos mismos, los profes. La idea de los vouchers, de la salud y la educación privadas. Los que formatearon esa vida post-pinochetista que le resultó tan irrespirable a una generación de chilenos que la hicieron volar por el aire. Cuando en 2019, los chicos salieron a protestar, los pingüinos, los que usaban el uniforme de escolar, decían, no son 30 pesos, son 30 años. Y lo que querían decir es que no eran los 30 pesos que aumentaba el boleto, eran los 30 años del orto que le había hecho vivir la democracia post-Pinochet a toda esa generación. El Chile trabajólico, el Chile que tiene departamentos de 2x1.5, que tiene esos edificios gigantescos donde los laburantes se ponen como en caja de zapatos y después van a hacer su doble jornada. Sin derecho a la salud, sin derecho a la educación. Bueno, ese grito fue un grito también contra el Chile de los Chicago Boys. Y es tan interesante lo que está pasando ahora que lo que vino después de esa protesta, que fue el gobierno de Boric, intentó reformar la Constitución y no lo logró. Y ahora se duplicó la cantidad de chilenos que reivindican la dictadura de Pinochet, que siempre los hubo. En Chile siempre hubo pinochetistas. Esa élite que quería que se fueran los comunistas asquerosos, como dijo la señora esa en el documental, nunca dejaron de reivindicarlo. Pero ahora cerca de un tercio de la sociedad cree que los militares tenían razón para derrocar a Salvador Allende. Y eso es el doble que hace 10 años. Bueno, es lo mismo que está explotando en muchos lugares del mundo. Una reivindicación de este tipo de crueldades y de este tipo de violencias. Pero vamos a cerrar este fragmento con el último discurso de Allende. Ese discurso tan pero tan famoso, después de la proclama de la Junta Militar que escuchaste hace un rato, cuando le dicen, lo sacamos del país, tiene el avión listo. Salga del Palacio de la Moneda. Después le dicen, tiene 3 minutos para abandonar el Palacio de la Moneda. Y ahí llega la noticia de que Allende no solo no aceptó irse del país, no solo no aceptó irse de la Moneda, sino que además se pegó un tiro. Antes de eso, dijo esto que vas a escuchar ahora, a 50 años del golpe que marcó el inicio del Plan Cóndor, el inicio de las dictaduras más crueles, más cruentas de Latinoamérica y también, como digo, el principio de un proyecto político. Un proyecto político que no solo ahora tienen los militares, sino también una parte de los civiles. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros.
a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo que será un hombre digno, que fue leal a la ley. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Hasta las 16 con Alejandro Berkovich.